Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Para los que aún no me conocen, yo soy Osvaldo Herrera, o mejor conocido como Osguarditox, y hoy les traigo un nuevo video. Mira, de verdad que es un video bueno, un video que de verdad yo he perdido la fe en la humanidad. Bueno, más que todo la fe en los chavistas, porque la verdad es que cada día me sorprenden más. Pero antes de comenzar el video, quiero darle gracias por el apoyo al video anterior, que de verdad tuvo una buena aceptación dentro de ustedes. Y ya ahorita va como por 200.000 visualizaciones, algo así. Realmente me sorprendió de que subiera tan rápido. Y bueno, gracias también porque muchos se han suscrito. Gracias de verdad, ya somos casi 11.000 suscriptores. Y de verdad que no lo podía creer de que estuviera subiendo tan rápido. Pero es gracias al apoyo de ustedes y se les agradece, pues se les agradece de verdad. Así que si tú que me estás viendo aún no te has suscrito, pica aquí en la campanita, en el botón rojo, y luego en la campanita para que te suscribas a mi canal y veas más de lo que tengo. Porque esto de los chavistas que están en Perú, o sea, eso no se acaba todavía. Es algo que me está empezando a preocupar. Para ponerlos un poco en contexto, la semana pasada el presidente Maduro, nuestro querido presidente intergaláctico, hijo predilecto por el Espíritu Santo de Chávez, se le ocurrió la brillante idea de mandar un avión del gobierno, o sea, de la aerolínea del gobierno que se llama Conviasa, para rescatar a algunos venezolanos que estaban acá, que se querían ir porque la estaban pasando mal. Fueron 86 personas, o sea, casi 100 personas que se regresaron a Venezuela en este avión. Obviamente ellos no pagaron nada, hicieron todo su espectáculo en el aeropuerto, su cuestión, y empezaron a hablar mal de Perú. Estaban diciendo, no, que aquí los maltratan y bla, bla, bla. Esto se volvió como una moda, porque no solamente quedó en esas personas que volvieron, sino que ahora hay más personas que quieren volver. Y ya no es como que Maduro les envió un avión, sino que estas personas están exigiendo realmente que Maduro les envíe un avión porque ellos se quieren devolver a Venezuela. Para darle comienzo a esto, quiero que observen bien este video, o sea, para que ustedes vayan sacando sus propias conclusiones. Vamos a ir viendo fragmentos de algunos videos y luego los vamos a ir comentando, ¿ya? Este es el primer video de las personas que le exigen a Maduro que le envíe otro avión para poderse regresar. Mire, señor Maduro, le exigimos que nos mande el avión rápido, que nos queremos ir a esta vaina. Vamos a hacer trabajo aquí, pasamos trabajo en nuestra vaina. ¡Queremos el avión! La verdad es que es bien lamentable, ¿no? Aquí se observan algunas personas, al parecer ellos están en la embajada de Venezuela, acá en Lima, y ellos le exigen a Maduro de que les envíe el avión. Incluso la chica dice, envíanos el avión, que me quiero ir de esta vaina, o sea, así como de una manera despectiva. Me parece feo, porque me parece algo irrespetuoso. Y luego la otra señora dice, para estar pasando trabajo acá, prefiero pasar trabajo en mi país. O sea, yo todavía de verdad que no entiendo esa lógica. Yo no entiendo esa lógica de esas personas. O sea, Venezuela es un país que está hundido en una profunda crisis. No hay comida, no hay seguridad, no hay nada, no hay absolutamente nada. Y estas personas, no, que me quiero devolver pa Venezuela. Yo siendo Maduro, les digo, ah, ustedes no se querían ir para, ustedes no querían emigrar, ahora sí necesitan de mí, bueno, vean cómo se regresan para acá. Pero entonces está que exigiéndole, de paso se ríe como medio sarcásticamente así, o sea, formando su espectáculo como para que la gente vea, ¿no? Presidente Maduro, mándanos el avión, que ya no queremos ir aquí ya. Otro personaje viene y dice, presidente Maduro, mándanos el avión, así como que es algo obligado. Realmente yo dudo mucho de que estas personas sean personas que vinieron acá por sus propios medios, que vinieron porque querían huir de la crisis. Yo creo que estas personas, algo le está dando el gobierno para que vayan a hacer ese show, porque yo no comprendo que alguien en su sano juicio esté apoyando todavía al gobierno y quiera regresar a Venezuela. De verdad, yo no entiendo. Y de paso, si hubieran personas que de verdad quieren regresar a Venezuela, yo creo que lo harían por sus propios medios. Oye, si yo quiero hacer algo, yo no espero que me envíen un avión o que me vengan a buscar para yo irme. O sea, yo lo voy y lo hago simplemente. Fíjense este otro video.
Aquí se ve un grupo más o menos como, yo puedo contar ahí así como pum, 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 más o menos como 100 personas. Un avión completo, ¿verdad? 100 personas que se van en el avión. Y ellos exigen su avión porque ellos se quieren regresar. ¿Será que el gobierno les digo, oye, vamos a llevarlos para Lima, se quedan ahí unos mesecitos y después forman el espectáculo? Puede ser que sea así. No estoy seguro, pero con este gobierno nada se sabe, pues. Mira, fíjense lo que dice esto. Yo creo que esta es una campaña de desprestigio contra el Perú. O sea, porque ha sido uno de los únicos países que apoya a los venezolanos, que le da la facilidad para que se puedan insertar en la sociedad y puedan empezar a vivir tranquilos. Obviamente, o sea, lo que yo no entiendo es que las personas creen que cuando uno emigra, entonces, mira, uno está en Venezuela pasando hambre y tú vas a emigrar y mira, eso te va a caer plata del cielo y vas a ser rico, vas a tener celulares de última generación y todo, vas a tener carro de un momento a otro. Eso es mentira. O sea, si tú quieres emigrar, si tú que me estás viendo quieres emigrar y piensas que esto es así, eso es totalmente mentira. O sea, todo emigrante pasa trabajo los primeros tiempos. Eso ocurre tanto en Estados Unidos, en Europa, en donde sea que tú vayas o de la nacionalidad que sea, te va a ocurrir. No es que no, que tiene una campaña xenofobia contra los venezolanos y bla, 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 bla. No, eso no ocurre así. Entonces, vamos a oír las declaraciones del burro mayor, del presidente Maduro, presidente venezolano. Ahora con el plan Vuelta a la Patria, son miles que quieren regresar. Brazos abiertos, Venezuela. Vengan a trabajar. Además, tenemos el programa de recuperación económica y es un buen momento. Hoy vi algunos videos de la embajada de Lima, embajada venezolana en Lima, donde un grupo de ellos me hacía peticiones. Quiero compartirlo con ustedes en cadena nacional para que ustedes vean cómo se ha desatado una ola de regreso a la patria por parte de nuestros compatriotas que son maltratados y perseguidos en el exterior. ¿Están listos los videos? Primero y principal, no son miles los que quieren volver, no son miles. Si hacemos un poco de cálculo, o sea, sumar y restar y sacar un poco de cálculo, no le hace mal a nadie. A Perú han emigrado aproximadamente 400.000 venezolanos, de los cuales yo veo en los videos, los videos que les acabo de mostrar, veo aproximadamente unos 100, vamos a ponerle como mucho 150 venezolanos. Pero la verdad es que eso no son miles, o sea, si me dices centenares, puede ser, pero miles que quieran regresar a Venezuela, la verdad es que no estoy tan seguro, ¿eh? Yo creo que es solamente un grupito, el grupito que él es, obviamente le pagó su cash ahí para que tú sabes, para que armaran su espectáculo, que ahora es el que quieren regresar, para el que da como el bueno, ay sí, para el regreso a la patria, para que vengan y colaboren en la patria, para que vayan para la patria y se mueran de hambre. O sea, yo no entiendo eso de verdad. Vamos a seguir viendo qué dice este señor. Porque todos estos venezolanos son gente que tuvo un sueño. Yo puedo compartir o no el sueño que ellos tuvieron en su momento. Si a mí me lo hubieran preguntado alguno de ellos, le hubiera dado mi opinión. Quédate en tu patria, aquí trabajando. Por favor, música melancólica. Y vamos a analizar esta parte. Maduro comparte el sueño, eso de que quieren las personas emigrar, que quieren los venezolanos para emigrar, él lo comparte, o sea, él lo apoya pero no lo comparte. Él entiende que se hayan ido del país, pero el pobrecito, él quiere que las personas regresen, porque en Venezuela se vive bien, según él. En Venezuela, eso, mira, es un carnaval todo el año, eso hay comida, eso hay de todo allá. Obviamente que no, o sea, todo esto es una manipulación mediática por parte del gobierno de Venezuela, o sea, y esa gente obviamente no son la mayoría, es un minúsculo grupo, o sea, si usted hace un poco de cálculo, el 100 personas representa aproximadamente como el 0.01% de las personas que han venido. ¿De qué están hablando ellos, pues? Vendrán tiempos mejores, como están llegando los tiempos mejores. Pero cada quien es dueño de su vida. Y tengo que denunciar en Colombia, en Ecuador, en Perú y en otros países, se está desarrollando una campaña de odio, de persecución, de desprecio, xenofóbica contra el pueblo de Venezuela.
contra los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela. Esta campaña es encabezada por una campaña mundial de declaraciones de voceros del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela. Maduro en este asegura que se le ocurren unas cosas bien bacanas. Hay una campaña de desprestigio contra nosotros. ¿Qué campaña de desprestigio? ¿Qué campaña de desprestigio? Sí, las personas están huyendo de un país que está sumergido en la crisis y los otros países lo que están haciendo es apoyando. O sea, simplemente, obviamente esto tiene que ser controlado, esto tiene que ser regulado, porque ningún país de Latinoamérica tiene la capacidad para recibir tantas personas que están emigrando. Ya somos más de, creo que 2 millones de venezolanos que hemos emigrado a diferentes países. Obviamente los países que les cae el mayor peso es a Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, que son los países que están más cerca y donde los venezolanos podemos ir podemos llegar hasta caminando. Entonces, por eso no es una campaña de desprestigio ni nada por el estilo. Simplemente es que las personas ya empiezan a sentir un poco esta llegada, empieza a pegar un poco. Entonces eso a veces molesta. Y no solamente por la llegada, sino porque han habido muchos venezolanos, esto lo tengo que decir y siempre lo he dicho en mis videos, hay muchos venezolanos que han llegado y han hecho las cosas mal, simplemente. Entonces no es ninguna campaña de desprestigio. Los países sí nos quieren ayudar, pero han habido venezolanos que se portan mal. Obviamente, como siempre, hay una minúscula parte de los venezolanos que no quieren salir adelante, este tipo de vagos que apoyan a Maduro. Entonces quieren como que hacer las cosas mal para decir que no, que xenofobia, que esto, que lo otro. No, no es por eso, es simplemente porque están haciendo las cosas mal. Y estemos acá, estemos en China, en Venezuela, cuando se hacen las cosas mal, obviamente vamos a tener detractores. Pero ya para ir concluyendo este video, porque ya se está haciendo bastante largo, lo que les quiero decir es que esas personas que quieren, que están esperando el avión de Maduro, que se vayan. O sea, de verdad, acá no queremos venezolanos, y lo digo con toda propiedad, no queremos venezolanos que sean vagos, que se anden quejando por ahí, que no quieran prosperar. O sea, si van a estar acá es acoplándose a la cultura de los peruanos, acoplándose a la manera de vivir. Acá se trabaja bastante. En Venezuela estábamos acostumbrados a, no sé, a trabajar poco, a descansar mucho, lo que sea. Entonces acá sí se viene a trabajar, acá la gente tiene jornadas largas de trabajo, no es esclavitud como salió diciendo una mujer por ahí también en un video. Simplemente es la idiosincrasia de cada país, hay que respetarla, hay que acoplarse y hay que quedarse calladito. Si no, el que no quiere hacer eso, bien, que se vaya a Venezuela. Y bueno, síganle pidiendo el avión a Maduro para que se los mande. Y bueno, cuando ya no les manden más aviones, bueno, vean ustedes cómo se van a ir, pues. Este ha sido el video de hoy, espero que les guste. Obviamente, si les gusta, que me lo hagan saber con un gran like, así. Y bueno, si les gusta mi contenido, que se suscriban a mi canal en el botoncito rojo y luego activen la campanita para que puedan estar atentos cada vez que subo contenido. Y bueno, ya nos vemos en un próximo video, que será dentro de una semana, quién sabe, y obviamente va a ser de los venezolanos que se quieren regresar a Venezuela. No, mentira, pero sí, ya nos vemos en un próximo video. Chao.